Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en Su Caso en Casa, el programa de servicio y de información jurídica de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Ya saben que están las redes sociales para que las aprovechemos. A veces nos escriben correos y nos hacen consulta sobre programas que están en el canal de YouTube Teleantioquia, Su Caso en Casa. Allí aparecen todos los detalles. Y también está obviamente el correo para que nos escriban y las líneas telefónicas para que compartan con nuestros invitados sobre los temas de interés en derecho. Hay un tema que es importante y está relacionado con el bolsillo, porque hay unas investigaciones y unos requerimientos que viene haciendo la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, y también la Unidad de Gestión de Parafiscales, UGPP. Estos dos organismos, la DIAN la conocemos más y tememos cuando la DIAN nos hace un requerimiento y la UGPP, que es casi como una DIAN, pero para los temas de parafiscales, para el pago de seguridad social, y seguramente a usted alguna vez le han hecho requerimientos y se asusta, ¿qué tengo que hacer? Ese tema lo vamos a tratar hoy, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer la DIAN y qué puede hacer la UGPP frente a los requerimientos que nos hacen por tema de declaración de renta o porque no estamos pagando la seguridad social con base a nuestros ingresos? Y para ello vamos a hablar hoy con el doctor Daniel Diosa Martínez. Daniel Diosa Martínez es abogado, especialista en derecho tributario, consultor, quien nos va a ayudar a dirimir esta situación. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a Su Caso en Casa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Para mí es un gusto estar nuevamente en Su Caso en Casa. Muy amables por la invitación. Bueno, cuando nos dicen, empecemos por UGPP. Por supuesto. La Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP ha tomado una relevancia importante hace 3-4 años para acá, porque el Gobierno Nacional pretendía o pretende que la gente normalice el pago de la seguridad social, los parafiscales, y que esa cotización esté de la mano de la declaración de renta. Entonces uno encuentra, declaro renta, pero soy beneficiario en seguridad social de mi esposa o de mi esposo. Entonces hay un orden en ese sentido, pero también están, y esta palabra es un poco fuerte, se ha atropellado al ciudadano porque les envían unas posibles sanciones, unas comunicaciones persuasivas y la gente se asusta. Empecemos por explicar qué pasa con esa situación. Primero que todo, Juan Carlos, y a nuestros televidentes les decimos varias cosas. ¿Qué es la UGPP? ¿Qué es eso tan horrible que todos nos dicen la UGPP? Ajá. Y nos da un temor similar que cuando escuchamos la DIAN. Pues bien, la UGPP es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Ahorita lo decía Juan Carlos, es algo similar a la DIAN, pero para efectos de aportes al sistema de la seguridad social. Juan Carlos, una cosa. Sí. Es muy común que la gente diga, venga, esto es un tema laboral 100%. Y aquí hay que tener en consideración una cosa. Esto no es solamente un tema laboral, aquí hay mucha parte o gran parte de derecho tributario y de derecho administrativo. De hecho, todo el procedimiento ante la UGPP se regula en este caso por el Estatuto Tributario. ¿De qué está encargada la UGPP entonces? Pues en este caso, ella es la encargada de controlar, fiscalizar, es decir, vigilar y finalmente liquidar igualmente las sanciones por el no pago de aportes al sistema de la seguridad social. Suponga usted es un trabajador independiente y realiza sus aportes, pero no verifica el IBC o en este caso el monto sobre el cual, la base gravable por así decirlo, por el cual debe hacerlo. La UGPP, ¿de qué se encarga? De revisar que efectivamente cada persona realice estos aportes por el monto que le fije la ley y de conformidad, por supuesto, en este caso con sus ingresos, como lo comentaba en este caso con la declaración de renta. Este programa, Juan Carlos, es interesante por una razón de ser y es la invitación que le extiendo en este caso a nuestros televidentes y es que no desfallezcan, no se den por vencidos porque es triste ver, muchas veces llegan a la oficina diciendo, doctor, mire, lo que sucede es que ya esto me llegó hace X cantidad de meses. Notificación pero... ya con sanción. Exactamente, pero yo creo que eso ya no se puede, no tengo nada que hacer ahí, es para que me acompañe y me diga cómo pagamos. ¿Y entonces? Siempre habrá algo, Juan Carlos, en este caso, porque somos testigos de las arbitrariedades que ha cometido la UGPP, es que vamos a ver, en este caso, a qué dirección se debe notificar, venga, ¿para qué es el RUT? ¿Qué función cumple el RUT precisamente con la ubicación claro. para efectos procesales? Entonces no es simplemente venga, paguemos, es veamos aquí cómo la entidad me está garantizando el debido proceso, que desde ya les digo, se están cometiendo muchos atropellos, no se den por vencidos, verifiquen bien, revisen las notificaciones, por favor, es el favor que les pedimos. Es que este programa, doctor Daniel Diosa, busca precisamente también hacer llamados de atención, por supuesto. Que tengamos claro los temas, pero también ustedes, señores de la UGPP, que sé que nos ven en Bogotá, pues revisen la forma como están haciendo los requerimientos, es que llegan y le envían a un ciudadano, usted ya tiene una sanción de tanto porque no hizo cotizaciones en seguridad social con base en el IGBC,
del año 2014 o 2015, un momentico, y ese ciudadano qué oportunidad tuvo para poder controvertir el debido proceso que está en el artículo 29 de la Carta Política. Entonces se atropella al ciudadano y afortunadamente ya se han hecho algunas correcciones y por eso el doctor Daniel Diosa dice, revisemos los temas y cuando nos envíen esos comunicados no los tiremos por allá, hay que prestarles atención porque son importantes. Vamos a hacer una cosa, vamos a atender a una televidente y después vamos a preguntarle a los ciudadanos qué nos dijeron sobre si declaran renta y qué tan importante es la declaración de renta, porque qué, la UGPP revisa sobre la declaración de renta si usted hizo cotizaciones a la Seguridad Social y por ahí vienen también sanciones. Esto de pronto es un poquito enredado, pero lo vamos a tratar de hacer muy dinámico. Buenas noches, doña Adriana, ¿cómo va todo y cuál es su inquietud? Adriana, bueno, mientras Adriana... Una cosa aquí, sí. Juan Carlos, por supuesto, y que lo decías y no quiero dejarlo pasar. Claro que sí. Y es que era muy común que la gente decía, venga, me llega una carta de la UGPP. ¿Qué y hago? Decían, no, venga, deje eso por ahí, no lo conteste, que es una bobada, eso no va a pasar de ahí. Exacto. No se preocupe. Solo hasta que empezó a llegar los requerimientos para declarar o corregir fue que la gente se empezó a asustar, porque sanciones astronómicas de 150 millones, 250 millones por el último año, por 2014, por 2015, y aquí una cosa en consideración. Venga, si está muy ligado el tema de la declaración de renta. Finalmente, si usted declara renta, se entiende que tiene capacidad de contribución. Ah, sí, esa es otra. Claro, si yo declaro renta, no puedo pretender que no hago ni siquiera el pago a la Seguridad Social por lo de un salario mínimo en adelante. O sea, eso no tiene... Entonces, exactamente, Juan Carlos. ¿Y cuál es la invitación en ese orden de ideas? Mira, es que no simplemente es declaro renta y punto, porque también hemos evidenciado que en estos requerimientos para declarar y o corregir, que ya vamos a indicar qué son esos requerimientos, qué es eso de la liquidación oficial y cómo defendernos, simplemente llega, mire, usted tuvo ingresos por 500 millones de pesos en el último año, toman la totalidad de ingresos. Como si todos hubieran llegado a... Lo dividen entre 12 no, y venga, págueme ese su IBC en este caso, ingreso base de cotización, no, no, no. Venga, pero es que un momento... Yo tengo que cotizar al sistema de seguridad social, ojo, este es un tema tributario igualmente, sí. Respecto a lo que me diga que la norma, y qué dice la ley en este caso, mire, usted debe aportar respecto a los ingresos efectivamente percibidos. Lo que usted realmente recibió, exactamente. No lo que ingresó. Lo que se logre determinar luego de qué, hace ingreso por supuesto, claro. Luego de traer en este caso los costos y gastos de la operación o de la actividad económica. Claro. Entonces no es simplemente que vengas, divida eso entre 12 y estamos listos, no es así. Porque usted tendrá que determinar en este caso de cada mes cuál fue efectivamente su ingreso, para allí tomar el 40% y sobre eso entonces comenzar a cotizar al sistema de la seguridad social. Y esa cotización no podrá ser mayor a 25 salarios mínimos, que esa es otra. Exactamente. Es que esa es otra situación. La UGPP está enviando unos comunicados donde ni siquiera especifica qué es lo que la persona debe corregir. Exactamente. Y así es muy difícil y después viene con la sanción. Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas, gracias por estar con nosotros, inquietud. Gracias, mire, lo que pasa es que no sé si mi pregunta cabe dentro de lo que están trazando en el programa, pero yo tengo una inquietud, que yo estoy aportando a Colpensiones por medio de la ayuda del gobierno. Sí. Entonces, yo soy una persona que tengo problemas mentales, soy bipolar, me dan ataques de pánico, sufro de psicosis, soy medicada psiquiátricamente. Uh-huh. Soy una persona que tiene mucho problema con el entorno para estar con la gente. Yo ya no puedo trabajar. ¿Y su pregunta es? Mi pregunta es si yo puedo solicitar un disability para que me declaren... Una pensión por invalidez y pérdida de capacidad. Exactamente. Debe hacerse calificar primero. Hoy no es el tema del que estamos hablando, pero como en el mayor de los gustos les podemos responder. Sí. Debe hacerse calificar. Recuerde que esa calificación debe ser mayor al 50% para lograr esa pensión de invalidez y haber hecho unos aportes importantes antes de que se dé la estructuración. Debe hacerse primero calificar, agotar esa vía, lo puede hacer con su fondo de pensiones y ya más adelante se vuelve y se comunica con nosotros a través del correo y con el mayor de los gustos revisamos juiciosamente su caso. Muchas gracias. Yo se pide a Colpensiones. Sí, pida a la Colpensiones que empiece un proceso de calificación y con toda la historia médica que usted acaba de manifestar, se puede empezar a construir esa calificación y revisar si pasa el 50%. Ah, bueno, muchísimas gracias, muy bueno, amable. Vamos a mirar o vamos a escuchar también. Sí. ¿Qué nos dijeron los ciudadanos consultados cuando Perfecto. Les preguntamos y sabían que era la declaración de renta? Que ese es un punto fundamental. Esto nos dijeron en la opinión ciudadana. Es la forma de reportar los ingresos y así tributar de manera correcta al Estado. ¿Son impuestos para la ciudad? La verdad, no.
Que no me vayan a sancionar. Es la contribución que hacemos todos los ciudadanos al país, al progreso del país. Porque hay que contribuir a los gastos de la nación. Aquí dicen que somos muy serios y muy rígidos, pero es que son temas muy serios, pero también dan un poco de risa. Cuando uno le dicen que la DIAN está encima, a uno le da temor. La DIAN genera temor en el sentido de que viene sanción y la UGPP va por el mismo camino. ¿Qué aspectos tener en cuenta? Porque estamos como revolviendo cosas, los ciudadanos no saben qué es declaración de renta algunos, y todo eso hay que estar juicioso, la declaración, la cotización a la seguridad social, todo debe ser muy, muy, muy organizado. Primero que todo, entonces, comencemos, Juan Carlos, por identificar dos cosas. La primera, iniciábamos hablando de la UGPP. Correcto. Por este lado la tenemos entonces, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Sí, señor. Es la encargada de vigilar, controlar, fiscalizar, estar pendiente, estar atenta respecto a los aportes al sistema de la seguridad social integral. En este caso, verificar cómo realizaron los aportes cada uno de los ciudadanos y en caso tal de que no se acomode la realidad económica, como lo acostumbra a decir en sus famosos comunicados la entidad, las acciones persuasivas, entonces requerirlo precisamente para que venga. Acomódese usted en este caso a su realidad económica y comience entonces a cotizar de conformidad con la misma. Es decir, su declaración de renta establece esto, entonces cotice sobre ese ingreso efectivamente. Por este lado tenemos entonces la UGPP. Recordemos, no es solamente un tema de derecho laboral. Allí tenemos inmerso derecho tributario fundamentalmente y derecho administrativo. Por este lado tenemos entonces la UGPP. Vamos a hablar ahora de la DIAN, nuestra queridísima y famosa DIAN. Genera tantos temores. En este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales precisamente tiene también una función similar, controlar, vigilar, fiscalizar y liquidar las respectivas sanciones respecto a qué. Ojo a esto, impuestos de carácter nacional. Esto es impuesto de renta, por ejemplo, IVA en este caso, retenciones en la fuente, impuesto al consumo, entre otros. Vamos a ver, Juan Carlos me preguntaba hace un momento, ¿qué viene siendo eso de la declaración de renta? Precisamente lo que escuchamos tan comúnmente entre agosto a octubre de cada año es precisamente ese deber legal y constitucional que tiene todo ciudadano. Nada más uno de los ciudadanos lo decía acá hace un momento, el deber de contribuir con las cargas públicas, por así decirlo, lo establece la Constitución. Sí, sí, hay que reportar lo que gastamos y lo que nos ingresa. Exactamente, en ese orden de ideas tenemos que decir una cosa aquí. Comúnmente pensamos o creemos, mire, todos tenemos que declarar, ¿o quienes no tenemos que declarar? Hay unos exceptuados, ¿no? Exactamente. Las excepciones, ¿no? En realidad... Muy pocas, ¿saben? En realidad lo que establece la norma es algo, mire, todos tenemos que declarar, excepto aquellos que la norma expresamente me indique, y comúnmente decimos, venga, ¿quiénes tenemos que declarar? Que siempre pensamos es que son unos pocos, no. En principio somos todos, menos aquellos que nos encontremos por debajo de unos topes. Entonces vamos a ver inclusive ciertas cosas a tener en consideración. Se van a medir, por ejemplo, por el tope de ingresos, que para este año, por ejemplo, está en 1.400 UVT. Recuerden que la UVT es, en este caso, la unidad de valor tributario que se fija año tras año. ¿Qué más este o caso, menos en cuánto? Porque usted no dice este, UVT y ahí... Para este año se fija en 33.156 pesos. ¿Qué se hace entonces? Usted toma ese valor y lo multiplica por el número de UVTs que se requieren. Suponga usted, por ingresos se requieren 1.400 UVT. Usted va a tomar esos 33.156 pesos y lo multiplica por esos 1.400, que si no estoy mal, está alrededor de 46 millones. No, dicho que tenga ingresos este de 46 millones al año, ya debe declarar. Exactamente. Esa sería la conclusión en sentido. Exactamente. Primero, porque es por ingresos. Igualmente, recuerden que si usted realiza compras, en este caso, con tarjeta de débito o crédito, estará obligado igualmente por su patrimonio o, en este caso, el manejo de sus cuentas de ahorro. Bueno. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Aquí, hablando de impuestos, de platica, de cosas de las que no podemos olvidarnos. Su inquietud para el doctor Daniel Dios. Gracias, doctor. Buenas noches. Quería preguntarles, nosotros declaramos renta, tanto mi esposo como yo. Él es extranjero ya residente acá en Colombia. ¿Sí? Y los únicos ingresos de él son su pensión en Estados Unidos. Correcto. ¿Cierto? La cuestión es, él declara renta independiente de mí, pero en Seguridad Social yo lo tengo a él como beneficiario. Yo soy como la titular, como independiente, y él es mi beneficiario. ¿Tendremos entonces que cambiar esa figura de Seguridad Social? ¿O que él haga aportes y eso? ¿Él deberá declarar renta o no? O sea, estamos totalmente confundidos en si él debe o no, porque las pensiones en Colombia pues no son grabadas. Claro.
pero parece que por ser ingreso extranjero, de todas formas, sí. Pero puede que la pensión no, pero depende de lo que él también, las actividades económicas que él tenga con los recursos de la pensión, que no sé si el doctor Daniel me aclara ahí. Acá hay un tema importante también para tener en consideración, y en este caso es la residencia para efectos fiscales. Entre muchas de las condiciones que se exigen, se dice principalmente, mire, que la persona extranjera en este caso permanezca en el país por un periodo de 183 días continuos o discontinuos en cualquier periodo del año. Si es de esa manera, automáticamente entonces se entiende que es residente fiscal en Colombia. Dentro de lo cual, ¿qué tendrá como obligación? Precisamente declarar en este país. Ojo a esto, para que lo diferenciemos desde el inicio. El hecho de ser en este caso residente fiscal para efectos del país, en este caso Colombia, no quiere decir que usted tenga que reportar o realizar toda la declaración en este caso de la renta de fuente mundial. En este caso lo que se exige precisamente es la declaración respecto a los ingresos que tenga en Colombia. Primer punto a tener en consideración. Diferente en este caso es, y a la televidente le decimos, es el nacional colombiano, quien nació efectivamente en Colombia. En este caso sí se le exige que declare sus ingresos de fuente mundial, es decir, no solo los de Colombia, sino los que eventualmente pueda llegarse a tener en otra jurisdicción, por ejemplo. Para atender a don Jairo en Piedecuesta, rapidito, entonces en el caso de este señor extranjero, así por lo que nos cuenta la televidente, ¿debe o no hacer cotizaciones? Debería declarar, y respecto al tema de la cotización o no al sistema de la seguridad social, en este caso debería revisarse en este evento la legislación en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Porque precisamente en inicio no tendría la obligación de realizar aportes al sistema de la seguridad social en Colombia, mucho más, como ella lo manifiesta, que ya tiene su pensión, por lo que entendí, en dicho país. Por lo tanto, no estaría obligado a realizar aportes en Colombia. Bueno, vamos con don Jairo desde Piedecuesta, Santander. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muy bien. Era para una pregunta. Resulta de que las personas que ya somos pensionados, ya en el caso de uno que es pensionado y tiene otra actividad aparte, como por ejemplo un camión, y el camión genera unos ingresos, Así es. Tengo que pagar aparte la seguridad social. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el pensionado? Tiene otros ingresos, pero además tiene que declarar renta. Entonces piensa que ya porque es pensionado cubre esa contingencia. En ese caso, es un tema, créame, es un tema demasiado común. Y que se está pensando, inclusive, comúnmente la gente dice, no, venga, pero ya tengo mi pensión, por lo tanto, no debo entonces realizar ningún tipo de aporte. Y cuando llega la OGPP aquí, venga, señor, la queridísima OGPP. Eso tiene un camioncito y da platica, venga, a ver. Aquí vamos a ver una cosa. Cuando efectivamente la persona cumple los requisitos para acceder a su pensión, o si por el contrario no los cumple en su totalidad, pero tiene derecho a la pensión sustitutiva, lo que va a pasar a continuación es que ya por el ingreso efectivamente percibido por cada mes, no va a tener que cotizar por pensión, sino solo aire, pero en este caso sí por salud y EPS, y dependiendo ya en este caso la actividad por ALL. Pero finalmente se dice algo, por salud sí está obligado a realizar el aporte. ¿Sobre qué IBC? En este caso diga usted, ¿sobre qué ingreso? Sobre el ingreso efectivamente percibido por cada mes. Mejor dicho, para nuestro televidente, y según lo que nos dice el doctor Daniel Diosa, usted lo que debe tener en cuenta es que usted tiene su pensión, pero decidió tener otros ingresos con su camión. Y revisando con su contador la declaración de renta, pues más o menos con base en ella hace la cotización a la EPS y posiblemente a riesgos laborales, ya pensión no, pero sí debe hacer una cotización al menos a ese tema de la EPS para que pueda... Un tema allí respecto a lo no que... No sea el objeto de algún problema respecto con respecto a eso, es un tema importante también hacer una aclaración, y es que precisamente, como se ha dado... Y muchos tienen conocimiento en este caso que, vea, me ha llegado una carta del OGPP, me ha llegado un requerimiento, una liquidación oficial. Para usted revisar en la actualidad cómo debe realizar sus aportes, debe verificar el ingreso mensualizado. Sin embargo, vamos a ver, si usted le llegó una carta del OGPP en este caso requiriéndolo por 2014, por 2015, en ese evento sí, como le decía Juan Carlos, usted puede verificar su declaración de renta, revisar allí sus anexos y luego determinar los ingresos efectivamente percibidos, qué ingresos tuvo usted durante ese año, revisar por cada periodo cuáles ingresos tuvo y realizar las respectivas correcciones, de ser el caso. Recuerden que la entidad lo invita a usted a revisar la realidad económica de su mismo ingreso, precisamente, para efectos de que realice la corrección. Entonces, en este evento sí es pertinente que revise la declaración, pero en la actualidad lo que usted tiene que verificar es, por ejemplo, el trabajador independiente, las cuentas de cobro que pasa comúnmente, precisamente a cuánto ascienden esos ingresos y tomar de allí el 40%. Claro. Ojo a esto también, Juan Carlos, que comúnmente se ha dado y muchos requerimientos han surgido por lo mismo. Mire, resulta que es que yo soy empleado, ¿cierto? Mi empleador realiza los aportes comúnmente y sagradamente. No tiene un solo día en el cual se atrase. Perfecto.
Venga, pero resulta que es que yo también tengo, por ejemplo, una serie de carritos, como dicen por ahí. Los en el taxis, cual, por ejemplo, no sé qué. Cobro, por ejemplo, una suponga usted, presto una serie de servicios por esos carros, entre otros, o mejor, presto servicios como independiente, como correcto, usted lo quiera poner. En este caso, no quiere decir que como usted es empleado, entonces no tiene que hacer aportes al sistema como trabajador independiente. Porque usted también tiene otros ingresos, en condición de independiente. Exactamente. Allí claro, entonces... No lo cubre. Primero, hay que hacer dos claridades. La primera es, el hecho de que usted sea empleado no lo exime de que no realice aportes como trabajador independiente si presta un servicio personal. Y ojo a esto, que en este momento hay una discusión bastante latente y se espera que para la próxima reforma tributaria, que será en diciembre, también haya una claridad sobre este tema. Y es que no hay una norma en la actualidad, Juan Carlos, que exija que los rentistas de capital sean aportantes al sistema de la seguridad social. Es un tema interesante. ¿Quiénes son esos? Los que reciben dividendos, claro, los que reciben arrendamientos. Dígame usted entonces. Son cuatro casas, entonces. Págale seguridad social sobre cuatro casas, ¿no? Exactamente. Favor. Doctor Daniel, el tema está muy interesante. Le pedimos a nuestro televidente de Chigorodó que nos regale unos segunditos. Cumplimos con una pausa y ya regresamos para atender. Hoy estamos hablando sobre las grandes dificultades que surgen cuando la UGPP lo requiere o la DIAN. Aspectos importantes para recordar. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es la encargada de controlar, fiscalizar y liquidar el correcto cumplimiento en el pago de los impuestos de carácter nacional por parte de los contribuyentes. Por otro lado, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, UGPP, es la entidad encargada de controlar, fiscalizar y liquidar el correcto cumplimiento en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integrado. En caso de que la DIAN envíe al contribuyente un requerimiento especial o la UGPP un requerimiento para declarar y o corregir, este último tendrá 3 meses para dar respuesta al mismo, los cuales se contarán a partir de la notificación del acto administrativo. No nos podemos dormir en este punto. El término de prescripción en materia tributaria es de 5 años, por lo que pasado este, la administración perderá la facultad de exigir el cobro del mismo. Y seguimos con más televidentes. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, hola, buenas noches, habla con Sergio Cuello. Don Sergio, desde Chigorodó. Sí, de Chigorodó, Antioquia, señor. Gracias por estar pendiente del programa, su inquietud, por favor. Bueno, gracias a ustedes también, porque tengo una inquietud para darle un poquito de solución a esto. Sí, señor, bien pueda. ¿Lo escuchamos, don Sergio? Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces, la siguiente solicitud que yo estoy, o sea, para una inquietud que yo tengo es porque yo tuve un accidente laboral y la ARL, la que da el seguro, me hicieron una cirugía del accidente, era una reconstrucción de cuerno de menisco. Don Sergio, le pido un favor, vamos a hacer una cosa. Como sí, estamos hablando de un tema distinto, le voy a pedir un favor. Sí. No vaya a colgar y en el máster le van a tomar los daticos, sí, y le van a dar el correo electrónico del programa para que nos escriba, nos envíe su pregunta y con el mayor de los gustos, con toda seguridad, se la responderemos para analizar el caso, que veo que es un tema relacionado con algo de pensión, del tema laboral. Le agradecemos que no se vaya de la línea, que ya en el máster le van a dar los datos para que nos escriba y lo podamos atender con mayor tranquilidad su inquietud. Tenemos otro televidente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mientras el televidente está en línea con nosotros, hay otra situación, doctor Daniel. Hablábamos en los para recordar que hay unas circunstancias cuando llega el comunicado y bueno, hablemos de esas etapas, de qué tenemos que tener, perfecto, en cuenta cuando llegue algo de la UGPP. Primero, UGPP. Resulta que es muy común y a todos, o a la gran mayoría en la ciudad y en Colombia, les ha llegado la famosa acción persuasiva o cobro persuasivo, en este caso, de obligaciones o de contribuciones parafiscales. ¿Qué sucede allí, Juan Carlos? Pues la misma entidad le dice al contribuyente, en este caso al aportante, mire, resulta que hay unos indicios en los cuales la administración considera que usted debe ajustarse a su realidad económica. Para el año 2014, para el año 2015, 2016, etcétera, usted realizó unos aportes por debajo de lo que debía hacer, ¿cierto? Claro. ¿Qué sucede allí? Para que lo tengan en cuenta. No es la famosa cartica de hágale tranquilo que no pasa nada, eso no importa. O no, actualice, eso sí, o actualice y empiece a pagar desde ahora bien y resulta que olvidó, sí, la fecha. Exactamente. Primero, hay una cosa que hay que tener claridad y es que a partir de allí no ha comenzado el procedimiento administrativo tributario. Es un mero cobro persuasivo. Es una advertencia. Hasta allí, exactamente. Que se recomienda efectivamente a ustedes como aportantes, a nuestros televidentes en este caso, cuando llegue esa comunicación, precisamente lo que tienen que hacer es verificar para ese año cuáles fueron sus ingresos, revisar si efectivamente se hicieron sobre el IBC que era, porque allí va a tener una situación muy especial. Y es que si usted se percata de la inexactitud allí
y la paga antes de que llegue el requerimiento, usted no tendrá en este caso que calcular sanción, sea por omisión o sea por inexactitud. Es importante, claro que es importante, porque me están hablando nada más y nada menos de un 6% del valor omitido. Y multiplique eso ustedes del 2014 a hoy, ¿cuánto le da? Es bastante considerable. Hasta allí, entonces, la mera acción persuasiva no ha iniciado el procedimiento. Pero sí hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes, claro que sí, porque el procedimiento administrativo tributario, en el caso de la UGPP, inicia Juan Carlos cuando le envían al aportante el requerimiento para declarar y o corregir. ¿Cómo lo identifica? Primero que todo, precisamente por el enunciado del acto administrativo y porque además usted va a identificar allí que hay una liquidación de los aportes. Es decir, aquí llega la entidad ya sancionando. Llega la entidad ya. Y sí, ya no hay nada. O sí hay que hacer, pero muy poco. Sí, doctor hacer. Daniel Diosa, se fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Juan Carlos. Muy amable a ustedes. Y a la televidente Claudia, que nos llamó de San Antonio de Prado, escríbanos al correo electrónico del canal. En el máster le colaboran con el correo y con todo gusto responderemos su inquietud, porque aquí el tiempo se va. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. Muy amables a todos los televidentes.